El Valero. Regresamos. Now Big Bang Boogie get that kitty little noogie in a nice, nice little shave. I gave Susie a little pat up on the booty and she turned around and said. De regreso aquí en El Valero a través de la que te encanta la reata. Señoras y señores, mi nombre es Lelito Orozco el Tilón, el suyo, ¿cuál es, señor? El mío es Ismael Jiménez el Marciano, por ahí nos tiene una noticia, ¿no? Oiga, sí, aquí en cabina, pues estábamos viendo el fútbol y pues para todos los amantes de lo que viene siendo el soccer, una noticia de último momento que estábamos viendo aquí el fútbol, Real Madrid contra el Deportivo, ¿cómo quedó el marcador? Señor, 8-2. Ay, 8-2, el Real Madrid golea al Deportivo, pero dentro de todo eso, ¿qué cree que fue lo más importante? ¿Qué fue lo más importante? A ver, díganos. Ya mojó el mexicano en el Real Madrid, señor. Dos pepinazos de Chicharito Hernández en el Real Madrid, así debuta sus primeros dos goles, señor, ¿no? Vale la pena, ¿no? Así es, al así Chicharito, es. Al Chicharito, aplausos al Chicharito, oye. Muy bien por Javier Hernández el Chicharito, para todas esas personas que estuvieron criticando este fichaje en el Real Madrid del Chicharito, pues ahí está demostrando que sí puede en el Real Madrid del Llegaron Chicharito. Llegaron sus dos primeros goles y enhorabuena, van a ser muchos más. Va a ser esto, señor. Yo lo digo. Y también desearle mucha suerte a todos los mexicanos, también a Jiménez, que al rato juega con el Atlético de Madrid. Desearle mucha suerte en esta jornada y ojalá también pueda mojar. Va a ser titular, ya se confirmó. Y la neta, pues no hablamos mucho de deportes en este programa, pero en esta ocasión es algo histórico y lo amerita. Una excepción. Señor, pues vámonos a la siguiente sección. Después de lo feliz que estoy por irle al Real Madrid y más allá porque Chicharito haya mojado. Bueno, fíjate que el día de hoy vamos a hablar. ¿Qué hacer cuando te manda tu chica a comprar toallas femeninas? ¿Cómo ves, mi Lalo? ¿Cómo ves este? Fíjese rollo? Que es algo extraño para un hombre que te manden pues a comprar las famosas toallitas. Pero para todos mis compas, el día de hoy nos dimos a la tarea de investigar con las mujeres pues algunos tips para que puedan comprar las adecuadas. Obviamente también, si es medio penoso, compadre, que te manden y que pues ahí, imagínate, ahí estás preguntando y llega una viejita y se te queda viendo así como que, ay, esta juventud. Pero bueno, vamos empezando de lleno con esto que vienen siendo unos tips para que puedan comprar unas buenas toallitas y puedan satisfacer a su chica, ¿eh? Así bueno, que todos los caballeros y todos los compas a sacar un lápiz, una hojita y ya, anotar. Apúntele ahí, dijo la canaca. Échele. Así es, el primer punto que tenemos es punto número uno, que tenga alas. Muchos fabricantes ofrecen toallitas con alas y sin alas. Más bien aquí depende de la ocasión, ¿no? Es con alas o sin alas, ¿eh? El asunto. Pues a mí me gustan más con angelitos. Bueno. Debe de ser delgada, ese es otro punto que deben de cuidar mucho, caballeros. A esta altura la mayoría de las toallas son ultra finas, pero también hay algunas que pues no son de mucha calidad y que casi parece que te están poniendo, bueno, que les estás poniendo el papel en las tortillas, compadre. Entonces, eso sí. Mucho cuidado con eso, porque pues, si no llevas la adecuada te mandan a la goma y te regresan por otra. Órale. Checar el nivel de absorción. Fíjate que el nivel de absorción ahí te lo indica en el empaque, ¿no? Unas gotitas o cualquier otro icono. Ahí checa el nivel de absorción. Hay oiga, que bien sabe. Checar ahí más o menos qué nivel es tu chava. Qué bien sabe. Pues es que lo mandan a uno también, oye. Sí, lo mandan o las usa.
No. Porque me parece mando. Que está hablando con el corazón. La verdad es que ya tengo varias experiencias en eso. También debe tener la famosa cubierta. Existen diferentes tipos de material que recubren estas toallas. Hay de algodón, de malla o algún laminado. Ándale. Pero lo mejor es el algodón, pues este absorbe más rápido y es un secado pues más profundo, ¿no? Claro. Bueno. Bueno. Este es el otro punto número 5, señor. Punto número 5. Nunca compres con perfume. Olvídate de comprar toallitas con perfume. Es que me da pena, me ando trabando, oye. Como que sí está hablando con el corazón. Todo, o sea, de mi alma. Oiga, también eso, pues, de perfume. Luego, el otro día me dieron a oler una, compadre. No, hombre, no. ¿Para qué les cuento? Olía como a terminal de autobuses en pleno 12 del día. Ah, no, pero ustedes se la dieron a oler ya usada. Ah. No, así no. Imagínate, perfumada y luego combinada con olores ahí. Bien aromatizada. Se ha de oler medio cacho. Pero bueno. No. Y el punto número 6. Trata de comprar esto en una farmacia o en una perfumería. No en un supermercado o en la tiendita de la esquina. Debido a que dicen que en una farmacia o en una perfumería, pues puede tener un poquito más de higiene todas estas cuestiones. Así que, ya apuntados estos consejos, pues ya pueden ir felices y contentos todos los caballeros a comprarle las toallitas femeninas a su mujer, ¿verdad? Así es, y una nota importante, no tiene nada de malo que un hombre acuda a comprar toallas, lo malo es que tiene que pagarlas. Ahí está el detalle. Ahí está el verdadero. Que cuando va tu mujer ella las paga, cuando vas tú, pues, te toca la economía, eso es lo único malo, pero bueno. Ya que. ¡Llega la bipolar! Son los buitres. Aquí en el balero. Ya se le cayó una toalla femenina, señor. Por escuchar tantas canciones, me enamoré a la primera.